Yeah. Are you ready? Yes. yes we are. Um. Oh dear. I've, oh dear, dear, dear. What happened? Yes, I uh, know, but I have to thing get. Thing I know. I have to get out of this one anyway. Let me mention it from here. Um, yes, we are now embarking on our third hearing this morning, and um, we're very, very. Um, tight was for time, um, and we do apologize for keeping you waiting. Um, but the other hearing went over time, um, so we are here now to hear from you from you um, about forced disappearances in Nuevo Laredo, um, Laredo, in Mexico, and um, the hearing was. Requested by certain civil society members, and we will hear from them and they'll introduce themselves as they speak. We um, are happy to have this very high level of representation from the state of Mexico, which um, does not surprise us at all. And it is a v extremely helpful and the best of practices when the state is here present to respond to civil society um, we we will commence and the state will have um, no, no, the parties will have in fact there's nothing here to say the yes, assignment I, I, I don't yeah, have it it's yes, it's normally fifteen minutes um and I'm afraid we have to be very strict with time fifteen minutes um, for each side. Um, because we, as I say, we are seriously out of time. With that, I invite civil society to commence. Thank you. Buenos días, señoras comisionadas, señor secretario ejecutivo, al Estado Mexicano. Mi nombre es Carla Quintana Osuna, soy la titular de la Asesoría Jurídica Federal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. La Asesoría Jurídica Federal es la defensa pública de víctimas de violaciones de derechos humanos y delitos federales en México. De febrero a mayo de 2018, al menos 37 personas fueron desaparecidas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, un estado al norte del país. Según las declaraciones de familiares, de testigos, y de sobrevivientes, así como de prueba documental y videos que tenemos y demostraremos en esta audiencia, estas desapariciones fueron llevadas a cabo por elementos de la Marina de México. Esta audiencia, esta participación la vamos a llevar en tres partes. En primer lugar, eh, hablará la señora Jessica Molina, esposa de José Daniel Trejo García. En segundo lugar, hablará Raimundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, una organización local, y finalmente yo me referiré al proceso interno. Buenos días, mi nombre es Jessica Molina, testigo sobreviviente de la desaparición forzada de mi esposo José Daniel Trejo García a manos de elementos de la Marina Armada de México, destacamentados en Oblaredo, Tamaulipas. Se cumplieron 252 días de la desaparición forzada de mi esposo, ocho meses de silencio, donde no ha habido ningún avance, una investigación como tal no existe, donde se ha hecho un circo de todo esto, donde se nos ha criminalizado, donde se está investigando a los desaparecidos en lugar de a los responsables. El día que se llevaron a mi esposo, se llevaron a su amigo Gabriel Gaspar Vázquez, Y como en mi caso hay, hay muchos, está el caso de José Luis Bautista. Tiene 32 años. Su desaparición fue ante los ojos de más de 100 testigos. Adolfo Ángel Chigo Villegas tiene 14 años y también está en este grupo de desaparecidos. Un ciudadano americano, Jorge Domínguez, también está desaparecido. Todas estas desapariciones pasaron con la presencia de la Marina en Nuevo Laredo, Tamaulipas. La desaparición de mi esposo fue en mi casa. No estábamos cometiendo ningún delito, no estábamos donde no debíamos estar. Estábamos donde teníamos el derecho de sentirnos seguros y donde teníamos derecho a nuestra privacidad. Entraron sin orden de aprehensión, sin orden de cateo. El personal que entró ahí estaba bien entrenado, estaba completamente uniformado, no tengo ninguna duda de que eran personal de la Marina. Esos no eran improvisado, ningunos improvisados. Mientras me apuntaban a la cabeza, nos interrogaron. Y a pesar de que mi esposo no es un criminal y no le debe nada a nadie, se lo llevaron con lujo de violencia. Mi vida fue respetada. Mi vida fue respetada porque se dieron cuenta que soy ciudadana americana. Eso fue lo que me salvó la vida y la gracia de Dios porque en sí en este grupo de desaparecidos hay mujeres y como les comentaba también hay un ciudadano americano. El hecho de que se dieron cuenta en ese momento que yo era ciudadana, se dio la orden que se respetaran mis pertenencias y por lo tanto mi vida. Estoy aquí para decirles de frente que voy a seguir estando aquí hasta que me digan el paradero de mi esposo, hasta que me digan dónde está. Porque mi esposo no le debe nada a nadie y yo no le debo nada a nadie. Y no voy a descansar. Y aunque tengo miedo, porque sí tengo miedo, todos tenemos miedo. Somos puras mujeres. Se llevaron más hombres que mujeres. Asesinaron a niños también. José Eugenio, 14 años tenía. No creo que tendría un historial muy largo delictivo. Si es que ellos lo llegaron a pensar para terminar en una fosa con un tiro en la cabeza. 14 años tenía José Genio. Margarita tenía 24 años. Torturada y con un tiro también. Queremos respuestas. Ya estamos cansados de este silencio. Son ocho meses donde la autoridad no ha hecho nada. Donde se han gastado recursos en un circo. Donde el señor Abel Galván nos dijo que nos iba a ayudar. Y que iban a investigar, y lo único que hicieron es gastar recursos en una búsqueda burda que fue obligada, fue ordenada por un juez, si no, no hubieran hecho su trabajo. Si, si hay recurso, mínimo que se, se utilice de manera adecuada. Gracias. Buenos días, soy Raimundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo en Tamaulipas una ONG que atendió los primeros casos de desaparición a finales de enero de este año, una ONG que tiene 23 años de trabajar en el estado de Tamaulipas, la única que hay en el estado actualmente y para que se una idea, Tamaulipas en México es el estado con el mayor número de desapariciones, más de 5000 del 2013 a la fecha en desapariciones eh, forzadas, más de 80 carpetas abiertas en Procuraduría General de la República, no solamente en Nuevo Laredo, sino en Reynosa, Matamoros y Tampico. Eh, nosotros tenemos una crisis de inseguridad y de violencia desde el año 2000, cuando el presidente de la República era Vicente Fox. Nuestro Estado ha estado corrompido por la delincuencia. De tal manera que dos exgobernadores, Tomás Yarrington está preso aquí en los Estados Unidos y Eugenio Hernández Flores, otro exgobernador, preso en una cárcel de mediana seguridad en México, en espera de ser extraditado a este país. Y lamentablemente. Eh, los altos índices de delincuencia pues nunca han sido investigados por ninguna institución, en este caso la Procuraduría General de la República. Eh, la PGR actual se dedica más a investigar a políticos opositores, a investigar periodistas, a investigar defensores de derechos humanos, a investigar a las víctimas que denuncian violaciones graves a los derechos humanos, delitos graves, pero no a los que deberían de investigar. No, nuestra organización empezó a documentar hasta la fecha más de 51 casos de desapariciones forzadas atribuidas a personal de la Secretaría de la Marina en el 2018, eh, en un contexto eh, histórico grave, porque no es la primera ocasión, es la tercera ocasión en que personal de Marina está involucrado en este tipo de desapariciones forzadas. La anterior oleada ocurrió en el 2015 con... Eh, nueve personas desaparecidas y en el 2011, con 15 personas desaparecidas, de las cuales nada más seis formalizaron sus quejas y, de, y denuncias penales, y que en el 2012 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la recomendación 32, diagonal 2012, por la desaparición forzada de seis personas, pero ni en el 2011, ni en el 2015 y ahora en el 2018 ninguno de los responsables está preso. Es decir, el grado de impunidad con la que actúan algunos elementos de la Marina, la complicidad de los ministerios públicos, de la Procuraduría General de la República con estos malos elementos, no permiten ni la localización de las personas desaparecidas, ni el castigo a los probables responsables. En este mismo contexto... En el gobierno de Nuevo Laredo, Tamaulipas, eh, dos vehículos clonados, eh, operados, conducidos por elementos de la Marina, actúan y actuaron con total impunidad y la Procuraduría General de la República, en contubernio con el gobierno de Tamaulipas, con un exfuncionario de la PGR, que ahora es procurador de Tamaulipas, pues están gozando de impunidad. Por eso estamos aquí, en esta comisión, elevando la voz con el temor que significa eh, denunciar desapariciones forzadas, acusar elementos de la Marina y, y con el temor de perder la vida, de recibir amenazas como lo estuvimos haciendo durante el mes de mayo y junio, muy fuertes a través de una página que se llama La Voz del Pueblo, una página de Internet, una página de Facebook donde las amenazas, no solamente a mi persona como defensor, sino a las familias, estuvieron a la orden del día, con información filtrada por la propia autoridad, particularmente por la Procuraduría General de la República, y que hasta el momento pues, los responsables gozan de total impunidad. Lamento mucho que en esta misma mesa esté el fiscal Abel Galván, a quien en un momento le dimos nuestra confianza, y lejos de ayudarnos lejos de investigar a, a los malos elementos de la Marina, se dedicó a criminalizarnos y se dedicó a perseguirnos. Y aquí tengo un mensaje de prueba donde ordenó que un equipo de inteligencia de la, de la PGR investigaran a la, a la señora Jessica, a mi persona, y trataran de criminalizar a la abogada Carla Iracema Quintana. Muchas gracias. El presente caso es un ejemplo más de lo que sucede en México con la grave crisis de derechos humanos y de desaparición de personas. Eh, en concreto, es un ejemplo de la violación a la debida diligencia en la búsqueda e investigación de personas desaparecidas. En relación con la investigación, en primer lugar, eh, Quisiera mencionar que las denuncias empezaron en febrero. Las denuncias ante la Procuraduría General de la República en la subdelegación de Nuevo Laredo empezaron en febrero. Y por más de tres meses la Procuraduría General de la República no hizo absolutamente nada de haber tomado medidas en las primeras denuncias, se hubieran evitado esta eh, de serie de desapariciones que oficialmente tenemos aproximadamente 37, pero en realidad se han acercado al menos 51 personas eh, a Raimundo Ramos. Como ustedes pueden ver en ese video, tenemos dos videos eh, en los que claramente sale personal de Marina. Ese video es en la casa de Jessica y se ve cómo personal de Marina está entrando, cómo se da la orden de mando para entrar y cómo... Minutos Después eh, sale, sale el personal de Marina con las dos, con el esposo de Jessica y el, y el otro acompañante, y se van en tres, en tres, en tres camionetas. Eh, la Procuraduría General de la República, cuando la Organización de Naciones Unidas informa, eh, sale, saca un comunicado desde Ginebra sobre estas desapariciones, eh, atrae el caso a la Fiscalía de, de Personas Desaparecidas. A partir de entonces se han hecho eh, diversas diligencias eh, y la propia procur Procuraduría ha informado que ha realizado cientos de diligencias. Desde la Asesoría Jurídica Federal consideramos que esas diligencias no han tenido ningún efecto, ningún efecto concreto y eh, las pocas diligencias que han valido, digamos, que, que han sido un poco más, más serias, han sido siempre ordenadas por orden judicial. La Asesoría Jurídica Federal ha interpuesto diversos recursos ante diferentes jueces y todas las eh, actuaciones hechas por... Procuraduría General de la República, que han sido un poco más concretas, han sido por orden judicial. Ha negado, eh, la Procuraduría ha negado acceso a las diligencias a las víctimas, hemos tenido que impugnar eso. No ha investigado las redes sociales, como decía Raimundo, hay una página que tiene conocimiento de los hechos de, por parte de Marina y de Sedena y suben en tiempo real lo que está pasando. Las familias en Nuevo Laredo, antes de acudir a la Procuraduría a denunciar, Buscan en las redes a ver si ahí aparecen sus familiares. Eh, no se ha investigado los militares. A nosotros, como asesoras y asesores jurídicos, nos han dicho literalmente los agentes ministeriales que ellos no se van a meter con Marina porque son parte del Estado. Se les olvida que las víctimas y los defensores también somos parte del Estado. Eh, no han dado acceso a la información. Eh, a, se, se encontraron varias eh, camionetas clonadas, eh, camionetas particulares clonadas como si fueran de marina. Hemos pedido acceso y que se pase esa información a nuestros expedientes. Nos han negado toda esa información. Hemos pedido protección para las víctimas, 12 órdenes de protección que fueron negadas constantemente y no fue sino hasta la semana pasada, también por orden judicial, que se, die, que se dio esta protección. Se ha criminalizado constantemente a las víctimas eh, y directamente eh, también personal del Ministerio Público nos ha dicho literalmente a nuestra cara, a los asesores, asesoras jurídicas y a las víctimas, que las personas eh, desaparecidas eh, serían eh, miembros de grupos delincuenciales, implicando que con ello no tendrían que que ser investigado. incluso la semana pasada que tuvimos una audiencia también ante un juez de control eh, la propia procuraduría dijo que lo único que ha investigado en temas de contexto son los antecedentes penales de, de, las, de las personas desaparecidas. por su parte la comisión nacional de búsqueda eh, no ha hecho ninguna eh, actuación en absoluto. Solamente acudió en una ocasión a Nuevo Laredo con información otorgada por la propia eh, asesoría jurídica federal. En cuanto a Marina, eh, la asesoría jurídica federal, la defensa de las víctimas presentamos los videos para que ellos investigaran eh, en temas de disciplina, de disciplina militar. No hemos recibido ninguna respuesta más que un oficio con buena voluntad. Es importante mencionar que, como parte del Estado mexicano, hay tres de cinco jueces que han eh, puesto eh, en alto eh, los estándares internacionales. La, casa, la, la jueza Carla Macías, del juzgado noveno de Irapuato, y dos jueces de control en Reynosa, que por seguridad no voy a dar sus nombres, eh, han ordenado diligencias de investigación a las cuales la Procuraduría eh, se, digamos, se ha opuesto y, y ha realizado de mala gana. Ha multado. A la Procuraduría ha multado a Marina por falta de información. Incluso apercibió al anterior presidente de la República por falta de contestación por parte de Marina. Los, eh, los, los jueces de control han, eh, le han recordado a la Procuraduría General de la República que no son la defensa pública de los marinos, que su obligación es investigar a quien sea. Y también les han recordado que son los responsables no solo de investigar a nivel interno, sino también su omisión puede llevar a responsabilidad internacional del Estado mexicano. Eh, ya para ir cerrando, en el tema de militarización, eh, solo rec eh, quisiéramos recordar lo que el Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas eh, emitió hace algunas semanas esta recomendación. El Comité observa con preocupación el rol otorgado a las fuerzas militares para tareas de seguridad pública, la creciente militarización de autoridades civiles y el impacto que esta tendencia podría tener en el aumento de las desapariciones y la impunidad. También recordamos los estándares interamericanos en relación a que los militares no pueden realizar labores de seguridad pública y si lo hacen tiene que ser de forma excepcional y como última ratio. Las solicitudes de nosotros en esta audiencia. Uno, que se investigue de manera diligente y se busque de manera efectiva a las personas desaparecidas que se cese la criminalización en la investigación hacia las familias y sus defensores. Reiteramos la solicitud de medidas cautelares para Raimundo Ramos y, hacemos, y solicitamos una ampliación para los familiares que están siendo criminalizados y amenazados. Solicitamos una reunión de alto nivel para enero eh, para, eh, en Nuevo Laredo con las, todas las familias. Y también solicitamos... Eh, recordamos que este no es un caso aislado. Hay más de 37.400 personas desaparecidas en México. Eh, es necesario que el Estado mexicano tome medidas estructurales para combatir esta pandemia de la desaparición. Solicitamos el fortalecimiento de las fiscalías, de las comisiones de búsqueda, la capacitación, que se cree un cuerpo judicial para desapariciones forzadas y un mecanismo de seguimiento por parte de la Comisión Interamericana. Tenemos una grave crisis de desaparición forzada en México y es imprescindible que se tomen las medidas estructurales con los más altos estándares interamericanos. Gracias. Thank you very much. Um, I now invite the state um, to speak, and I do ask for forgiveness because They exceeded their time, but I don't have the time to give that to you. So, if you could please keep within the time allotted. Thank you. Buenos días. Muchas gracias, señora comisionada presidente, comisionada Arosa Mena, vicepresidente y relatora para México, comisionada Urrejola, secretario ejecutivo Abreu. Y buenos días también, por supuesto, a los uh, peticionarios de esta audiencia. Eh, soy Jorge Lomónaco, representante permanente de México ante la OEA, y me permito presentar a la delegación mexicana que representa al Estado en esta audiencia pública. Pero antes de hacerlo, permítanme subrayar en particular el hecho de que a pesar de que el nuevo gobierno tiene apenas cinco días de haber tomado posesión, todas las dependencias relevantes para esta audiencia están presentes y creo que eso es importante subrayarlo. Encabeza la delegación el subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población, Alejandro Encinas Rodríguez, quien precisamente acaba de tomar posesión apenas el sábado pasado. Eh, conforma también la delegación Sara Irene Herrerías Guerra, su procuradora de Derechos Humanos, Prevención de Delitos y Servicios a la Comunidad. De la Procuraduría General de la República. Y en obvio de tiempo, señora presidenta, me limitaré a señalar que la delegación la conforman también funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Secretaría de Marina. Sin más, eh, con su permiso, le daría la palabra al subsecretario Encinas. Muchas gracias, muy buenas tardes, señora presidenta, señoras comisionados, señor secretario ejecutivo, muy buenas tardes. Carla, este, Quintana, señora Jessica Molina, Raimundo Ramos. Comparecemos eh, ante esta Comisión Interamericana en cumplimiento de nuestra responsabilidad como Estado mexicano de atender las audiencias que, de acuerdo a los convenios que hemos suscrito, estamos obligados a atender. Lo hacemos en el quinto día de ejercicio del nuevo gobierno y queremos aprovechar esta oportunidad no solo para refrendar nuestro compromiso con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde esperamos fortalecer nuestras relaciones, fortalecer las competencias de la Comisión Interamericana, sino también señalar que este será un gobierno de puertas abiertas para el escrutinio por parte de la Comisión de todas las acciones que el gobierno mexicano emprenda en materia de defensa, protección y garantía de los derechos humanos. Y quiero también aprovechar la oportunidad para señalar que las cosas ya cambiaron en nuestro país. Y el primer paso es acabar con la simulación. Y tenemos que asumir que México atraviesa por una profunda crisis humanitaria, una crisis de violación de los derechos humanos y que tenemos que encarar en muchos de los ámbitos. De la vida nacional. Y uno de estos tiene que ver con el gravísimo problema que tenemos de desaparición forzada en nuestro país, donde, como se hablaba ya la abogada de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, alcanza cifras indignantes. Cerca de 38 mil personas desaparecidas en nuestro país, más de 2 mil fosas clandestinas ubicadas en los últimos dos, 12 años alrededor de 1100 fosas clandestinas en estos momentos en donde no se ha realizado ningún proceso de exhumación porque no se tienen las capacidades institucionales para hacer la exhumación y la identificación de las personas en donde momentos donde tenemos 26000 cuerpos sin identificar en los servicios forenses de las entidades federativas del país de esta magnitud es el problema y no va a ser eh, negando la existencia de este problema, simulando que se está atendiendo, sino tiene que asumirse como un compromiso del Estado mexicano para ir a enfrentar de raíz este problema en la atención a todas y cada una de las víctimas que han sido lamentablemente objeto de esta crisis humanitaria. Tenemos que asumir además de la realidad de este problema los gravísimos problemas en la investigación y búsqueda de las personas desaparecidas. Desde la impunidad que prevalece en todos los ámbitos del sistema judicial mexicano hasta la incapacidad institucional para hacer efectiva la Ley General contra la Desaparición Forzada, la desaparición forzada por particulares, que si bien representó un avance muy importante en nuestro país, su implementación ha dejado mucho Desear y que sin lugar a dudas será uno de los temas, lo explicaré en un momento más, en donde daremos prioridad para hacer efectiva la implementación y el cumplimiento de esta ley. Y quiero señalar con toda claridad que en las investigaciones que se desarrollen en todos los procesos de investigación en materia de desaparición forzada, vamos a actuar contra los responsables del Estado o particulares, sea quien sea. Independientemente de la institución a la que pertenezcan. Porque, como lo ha señalado el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, si realmente queremos fortalecer al Estado mexicano y a sus instituciones, tiene que terminarse la impunidad. Y si algo las ha debilitado, ha sido el encubrimiento de agentes del Estado que incurriendo en delitos han dañado a la población civil. Comparto la solicitud en el sentido que nos han manifestado aquí los representantes de las víctimas y ellos mismos, en el sentido de que avancemos en una investigación diligente y al mismo tiempo en la búsqueda de las personas desaparecidas en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Tendremos que fortalecer, le voy a pedir a la representante, a la sub, subprocuradora de la general de la República, haga un planteamiento al respecto, para garantizar una investigación imparcial, objetiva y con apego estricto a la ley, que no quepa la menor duda. Y si es necesario que la Comisión Interamericana establezca un mecanismo de seguimiento, estamos en la disposición de discutir los términos en que pudiera desarrollarse este mecanismo. Por supuesto que en la implementación... De la ley contra la desaparición forzada tenemos tareas pendientes y tiene que ver con el nuevo desarrollo de las instituciones del país. Se ha instalado ya un sistema nacional, el sistema nacional de búsqueda, que tendremos que revisar con mucho detenimiento su conformación y el programa nacional de búsqueda que aprobó, pero fundamentalmente habremos de fortalecer a la Comisión Nacional de Búsqueda que más de un año de aprobación de la ley lo ha contado con ningún tipo de recursos para el cumplimiento de sus funciones habrá recursos suficientes para hacer la búsqueda para hacer efectivo un programa nacional de búsqueda un programa nacional de exhumaciones definir con toda claridad los protocolos homologados de búsqueda e identificación de las personas Tendremos que ir a asuntos básicos como la creación de un sistema nacional forense, la conformación de una base de datos que nos permita realmente conocer la magnitud de este problema y dar certeza al momento de la identificación. Y tendremos con la nueva Fiscalía General de la República nuevas modalidades de actuación. Estamos en un momento de transición en nuestro país que va a pasar de la existencia de una Procuraduría General de la República que depende del Ejecutivo Federal a la creación de una Fiscalía General de Repu República con autonomía, en donde, de acuerdo a la nueva disposición legal que está por entrar en vigor, se conformarán cuatro nuevas fiscalías especializadas en materia electoral, de anticorrupción, de asuntos internos y, de manera destacada, una fiscalía especializada en materia de derechos humanos, que esperemos encontrar una buena sinergia para enfrentar. Esta situación. Por supuesto que tomaremos las medidas para acabar con la criminalización y estigmatización de las víctimas. No es posible que sigamos una política de criminalizar a quien ha sido agraviado por la ausencia del Estado o por los propios agentes del Estado. Lo encararemos con medidas muy claras. Veremos, por supuesto, las medidas cautelares para Raimundo y, eh, y sus familiares. Ahorita mismo nos ponemos de acuerdo. Y por supuesto que en el mes de enero estaré presente con ustedes en Nuevo Laredo en la de fecha so, sorry, y la forma uh, en que los, usted, los, I have no English translation. Ah, yo que me había acabado los 15 minutos, fin. Gracias. Ready? Bueno, concluyo este, asumiendo ese compromiso del Estado mexicano y diciendo la encomienda que me ha dado el presidente López Obrador es encarar el grave problema que estamos enfrentando, y vamos a hacerlo sin dobleces, sin simulación, con, con toda firmeza poniendo en el centro la atención de las políticas públicas del gobierno mexicano, la dignidad de las personas y el respeto pleno a sus derechos. Es la encomienda y la vamos a cumplir. Le pediría a la procuraduría y se uso de la palabra. Buenas buenos días a a, a todos y a todas. Eh, la Procuraduría General de la República eh, garantizará a los familiares de las víctimas el acceso a los expedientes en el marco de la legislación que rige al Gobierno de México, su derecho a aportar elementos y datos de prueba debidamente sustentados y fundamentados. La Procuraduría General de la República está abierta a que las víctimas en coadyuvancia aporten toda la información y los datos de prueba en su poder para el esclarecimiento de los hechos en materia de las carpetas de investigación que están en, en la Fiscalía de Desaparición Forzada y Cometida por Particulares. Y la Procuraduría General de la República se compromete a dar transparencia a las indagatorias dentro de los límites legales y de confidencialidad que obligan las leyes mexicanas. Pues es el planteamiento muy puntual. Atendiendo las solicitudes que nos han planteado este, tanto la, la sociedad civil como las víctimas. Estamos en la mejor disposición de hoy mismo iniciar eh, los trabajos de coordinación en materia de búsqueda, por supuesto, y pues todo lo que sea necesario para dar satisfacción al planteamiento que ustedes nos han hecho. Quiero destacar también una parte de la fortaleza que tenemos que rescatar del Estado mexicano. El hecho de que la Comisión Ejecutiva de Atención a las Víctimas, que sea que es también parte del Estado mexicano, cumpla con la responsabilidad de velar por la, y garantizar los derechos de las víctimas. Eh, vamos a estar en una buena sinergia y comunicación con la Comisión Ejecutiva y espero que esto fortalezca también las formas de colaboración y cooperación internacional con la Comisión Interamericana. Um, I thank you Señora very Presidenta. much for giving us some minutes. <laughs> <laughs> thank, thank you very much. Um, I, I just want to say, it seems as if you had this hearing at the right time, with <laughs> with this government, with the representatives of the present government. And um, but I'm moving ahead, I now invite the country rapporteur, my sister commissioner Esmeralda, to intervene very shortly. Uh -huh. mm. No. Eh, muchas, muchas gracias, señora presidenta. Eh, ella le preocupa un poco mi participación porque eh, el poder estar en, 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 una, eh, en una audiencia en la que colocamos a la sociedad civil y al Estado para escuchar eh, sus posiciones. Eh, nos llena de, de, de satisfacción eh, porque es el mecanismo, la audiencia pública, el mecanismo que tiene la Comisión para, para alcanzar precisamente la recepción de eh, la mayor información posible. Quiero eh, expresar mi saludo y mi reconocimiento a las organizaciones de la sociedad al testimonio de, eh, de la señora que, que nos acompaña hoy, eh, mi, mi expresión de compromiso para coadyuvar con las eh, solicitudes de la sociedad civil en la búsqueda de verdad, justicia y no repetición de estos hechos. Eh, a el, la representación del de ilustre Estado, Mexicano, también mi reconocimiento por su compromiso con el sistema interamericano, pero también el compromiso con eh, la sociedad mexicana para atender la eh, situación que el, el subsecretario Encinas hace directamente como un reconocimiento de eh, la necesidad de una eh, transformación en la eh, exigibilidad y cumplimiento de los derechos humanos de toda su población, lo que nosotros, eh, a, a nosotros nos llena de eh, mucha complacencia. Eh, 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 escuchando la posición de la subprocuradora, que también eh, conozco de, de, de su trabajo y de sus esfuerzos, eh, nos coloca en este momento en una, en una posición de la gran expectativa de este momento de transición en la búsqueda de eh, el acceso directo posible a, a los expedientes asunto que la, la sociedad civil ha planteado para los casos de, de, de desaparición forzada particularmente en tamaulipas laredo eh, Nuevo Laredo, yo eh, tomo nota de, de, esas, de, esa, de ese compromiso que asume la Procuraduría General, pero quisiera en este momento aprovechar para eh, pedir a, a, la, a, la, a la representación de la, de la sociedad civil eh, la información que no, no necesariamente poderla decir en todos sus detalles en, en la audiencia, podemos recoger esta información eh, a la hora de la medición que ustedes tienen de eh, las investigaciones directamente eh, identificadas con la participación de agentes, de, 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 de eh, autoridades de la Marina en particular, eh, nos gustaría tener esta, esta precisión de los casos y el estado actual de esas investigaciones. Eh, hablamos de 51 personas eh, que han solicitado la, 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 el, el apoyo de, de, de la defensa de, de la búsqueda de esta, de esta verdad. Eh, y quisiéramos tener particularmente la, eh, la identificación de estos casos. Eh, me gustaría también eh, hacerle al, al, al Estado la, eh, el, el ofrecimiento de nuestra disposición de apoyar en lo que el, el Estado mexicano es, es, considere que podemos actuar y que estaríamos en, en, en una disponibilidad eh, luego de que lo comentáramos o lo discutiéramos con, con todos los integrantes de la comisión. En este momento eh, asumo esa, esa, ese pedido para transmitirlo entonces al resto de los comisionados. Eh, tenemos un trabajo que hemos estado realizando con el Estado mexicano que eh, nos permite precisamente pensar que podemos eh, trabajar en, eh, mancomunadamente. Uh, ustedes también han hecho la petición y también eh, eh, queremos pues, eh, eh, reafirmar esta posición de, de apoyo y respaldo. También la invitación que se nos hace... A visitar el, 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 el área, eh, también pues tendríamos la eh, oportunidad de programar y articular eh, esa, esa participación. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora invito al líder de la Unit de Memory, Truth y Justice a intervenir, mi esposa Antonia. Gracias, Presidenta. Eh, yo también quiero primero eh, felicitar y agradecer la presencia de ustedes y también agradecer su presencia y su testimonio. Me imagino que no es fácil venir a, a dar su testimonio en una situación tan dolorosa. Entonces quiero eh, bueno, solidarizar con usted y además agradecer su, su interés para, para poder estar en esta audiencia y poder dar su testimonio. Quiero agradecer también la presencia del Estado. Eh, hoy en la mañana nosotros tuvimos una audiencia, no sé si alguno estuvo, pero fue justo una audiencia sobre mecanismos de búsqueda con eh, representantes de, de Chile, de El Salvador, de Perú, eh, y, pero más que representantes de países eran expertos en materia de mecanismos de búsqueda. Por lo tanto, es una, no sé si es feliz coincidencia, porque estas cosas no son felices, pero sí es muy, es, es muy importante porque precisamente en la mañana... Parte de los temas que hablamos, ¿cierto?, era sobre eh, cuáles son las comillas buenas prácticas en los mecanismos de búsqueda, cuáles deben ser aquellos eh, elementos esenciales que mecanismos de búsqueda tienen que tener. Y los expertos señalaban que un primer paso, ¿cierto?, es primero tener un diagnóstico adecuado sobre la dimensión y las características de las desapariciones forzadas. Me parece que por su intervención. El, eh, ustedes ya tienen más o menos un diagnóstico, ¿cierto? Y es muy importante tener un diagnóstico claro para poder luego, ¿cierto?, establecer un plan de búsqueda que responda a ese diagnóstico. Conversamos también sobre los planes nacionales de búsqueda, la necesidad de que estos planes sean integrales, que sean coordinados con las distintas organizaciones estatales, organizaciones de la sociedad civil y sobre todo los familiares, que los familiares no son meros participantes a quienes de vez en cuando se les escucha, si no son el elemento central, porque en la experiencia, ¿cierto?, se muestra que muchas veces los familiares saben más que la, los organismos del Estado de dónde están sus familiares y, por lo tanto, ellos son una parte activa de los mecanismos de búsqueda. Eh, y otro de los temas que hablamos, muy importante, es el acompañamiento psicosocial, porque eh, hay un tema ahí, ¿cierto?, con los familiares y, sobre todo... En el caso, por ejemplo, de El Salvador, que estuvimos con la Comisión de Búsqueda de Niños y Niñas, eh, toda la situación, ¿cierto?, de lo, quienes eran niños y niñas que fueron secuestrados y como adultos son encontrados. Y hay ahí también una, un acompañamiento psicosocial muy importante. Eh, y el otro tema, perdone que haga una, una reseña, pero que me parece importante, el otro tema es entender que la búsqueda es autónomo, que en general, ¿cierto?, eh, los Estados cuando han generado mecanismos de búsqueda ha sido insertos en la investigación para investigar y sancionar a los responsables, pero la búsqueda en sí misma es una, es una entidad autónoma que tiene que ser reforzada, que es la búsqueda y identificación como un elemento fundamental más allá de las investigaciones judiciales. Uno de los temas que acordamos hoy, y yo en la tarde me voy a juntar con los expertos, es que la unidad el otro año queremos ver alguna iniciativa que permita, nos parece muy importante, intercambiar las experiencias que ya han existido, las experiencias, experiencias anteriores de países que ya han tenido sus mecanismos de búsqueda, como también aquellos que están enfrentando nuevos desafíos. Por lo tanto, yo lo que quiero en realidad simplemente es dejar una invitación para que México pueda ser parte de esta iniciativa que hoy en la tarde vamos a empezar a, a, a ver desde un conversatorio cerrado de expertos o un foro, pero nos parece muy importante ya que hay países que han tenido experiencias exitosas, poder compartir aquellas experiencias. Y, y así apoyar, por lo tanto, a aquellos que están iniciando nuevos mecanismos. Y, por lo tanto, simplemente ponerme a disposición, tanto los peticionarios como el Estado mexicano, para que podamos trabajar conjuntamente. Muchas gracias. Gracias. Ahora invito al secretario but a intervenir, pero muy corto y a Muchas gracias, señora presidenta. Muchísimas gracias, uh, señoras comisionadas. queria também dirigir-me às vítimas, aos representantes, agradecer muito que vocês tenham oferecido a CIDAT a oportunidade de adentrar nesse tema, que, mais já de responder à sua situação pessoal e de sua família, também vai ajudar a prevenir a repetição e vai ajudar a outras situações às a quais a Comissão Interamericana deve estar muito atenta. É uma atitude de coragem de solidariedade e de responsabilidade com seus com os cidadãos com as pessoas que vivem no México. Agradeço muito seu testemunho. Também saudar saludar a, a postura do Estado mexicano por reconhecer diretamente os hechos e, a sua vez, eh, sem nenhum tipo de, de posição defensiva ou de negação de dos hechos, eh, entender a complexidade e a prioridade que o tema da de desaparência eh, oferece e é um desafio efetivo para México. A Comissão, há tempo, segue esse tema junto a México e é efetivamente muito. É eh, muito bueno bom ouvir de parte das autoridades estatais eh, uma postura de reconhecimento e, incluso, com uma visão bastante integrada sobre o desafio, tamanho do desafio, do fenômeno que se apresenta, é tomado nota desde a secretaria executiva, da solicitude, da presidenta, de la comissionada relatora para México e da comissionada relatora sobre o verdade, memória e justiça, assim que respondendo já a, a uma delas petições, de los, de los solicitantes da audiência, la CDA va evaluar la uh, solicitud de ampliación de la medida cautelar de maneira prioritária para os próximos dias. Assim mesmo, tentaremos viabilizar a presença dela Comissão para eventualmente acompanhar, segundo a, a invitação que ele está formulado para esta visita, la região, por parte da comissionada relatora país e que está também dela comissionada de relatora sobre memória verdade à justiça. E, e creio que 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 aceitamos aceitamos lá a invitação do Estado americano de criar um mecanismo de segmento nesta matéria que pode sumar-se ao segmento que a CDEAT hoje já realiza, por exemplo, ao tema da iot e agregar eventualmente algum outro tema de prioridade para a Comissão, para o próprio Estado. Eu creio que que é um chamado que o Estado faz à Comissão, ao qual a Comissão interamericana pode sim, a partir de sua expertise, agregar valor e contribuir ela não repetição. Uh, e à sua vez uh, também que que se pudera agregar a essa iniciativa que a comissionada Antônia se referiu de discutir as boas práticas e replicá-las dentro do Estado de México. Então desde a Secretaria Executiva comissionadas estaremos atentos e para para implementar estas decisões. O sea, me parece que salimos de uma audiência já com Ha en esta más gracias. Um, thank you. I, I am not going to detain you for any length. I just, I just wish to say uh, um, one thing that I, um, I certainly know when I was at the court that the, the court dealt with the issue of military or, or, or. Um, um, that kind of unit of, or institution dealing with in any way or form, with any security matter with citizens, private citizens in any of the state. and, and this, this is too dangerous a thing to happen. And when I heard this, I was very concerned about it. but I, I take in very good faith, the, the statements of, of the, the state, the new representatives of, of, of the state, and about the new government's intent. I think uh, stating as you did and what you did in a hearing like this, which is broadcast widely. Uh, um, uh, indicates the political will, which which is demonstrated by the mere fact that you did so, and and of course you and the, the um, secretariat will keep in close touch with you. But I just want to ask that the the high level meeting in January, um, which they asked for, that you you consider that. And and, and react in a positive way, because I have to say this, Jessica. I think you are extremely brave, uh, um, the, and it, despite being afraid, you continue to act. I, I, I lost my husband 12 years ago, but I still miss him, and and I he died a natural death. I don't know the level of your pain. I can imagine it must be. In estimate, you, you, it, I, I really take my hat off to you for the, what, what you're doing for the rest of the women um, who find themselves in this situation. But I also know that there are women who are disappeared as well. And uh, thank you for continuing to act because you're helping them as well. And that concerns me as the rapporteur of women. And um, we will continue to monitor the actions and the promises and undertakings that you have made here. Um, I, I, I now can only give you two minutes and two minutes. I'm afraid we have meetings following this. We're not going to lunch and relax. We have meetings following this hearing. Um, okay? Because remember, you can submit further information to us. You can submit further information to us in writing. So please keep to the two minutes, I beg you. Thank you. Bueno, primero agradecer a don Alejandro Encinas y a la representación del gobierno mexicano por esta información y estos compromisos. Segundo, eh, señora relatora, decirle que tenemos un documento eh, con los antecedentes de lo que ha ocurrido en Nuevo Laredo, elaborado por un servidor. Y, y decirle en cuanto a las cifras que si nosotros en el comité manejamos 51 casos, eh, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Procuraduría tienen otros números diferentes es porque las víctimas no tienen confianza en la procuraduría en hacer denuncias porque lejos de ayudarles lejos de darles confianza los criminalizan los amenazan e incluso los han secuestrado como uno de los casos que tenemos documentados porque este señor que está aquí representando la fiscalía es todo lo contrario a su a su deber de ser Reconocemos eh, la postura del Estado mexicano, es importante decir que eh, es poco visto por parte del Estado mexicano un reconocimiento en instancias internacionales. Entonces el reconocimiento en términos de la crisis de violaciones a derechos humanos y de desaparición es un paso importante que la defensa de las víctimas y las víctimas mismas toma eh, muy en consideración, la reconoce. Eh, Estamos a la espera de los pasos concretos. Eh, recordemos que no es solo este caso, son más de 37.000 desaparecidos en, en cifras oficiales, no sabemos las no oficiales. Eh, insistimos en que tiene que haber cambios estructurales no solo en la Comisión Nacional de Búsqueda, en las fiscalías. Y cre la creación, es importante la creación de un mecanismo de jueces que se dediquen exclusivamente a desaparición en todas sus vertientes. Solo tenemos menos de 30 sentencias a nivel nacional en desaparición forzada. Y saludamos el mecanismo. Eh, en el minuto que nos queda le voy a dar la palabra a Jessica. Quiero mencionar los nombres de todos los desaparecidos porque ellos existen y porque seguimos en esta lucha por ellos. Edgar Alberto Treviño, Jorge Domínguez, ciudadano americano, Juan Carlos Zaragoza, Adolfo Ángel Chigo, 14 años, Rubén de la Fuente, Alan de la Fuente, 14 años, Mauricio Toledo, Daniel Gerardo García, José Luis Bautista. Carlos Pérez, José Daniel Trejo García, Gabriel Gaspar Vázquez, Brando Nevarés, Marx Moreno, Israel Jiménez, Noé Alfárez, Julio César Viramontes, los que ya no están con nosotros por los que exigimos justicia, José Eugenio Hernández Romero, José Luis Guerra Valdés, Julio César Juárez González, Héctor Manuel Moreno Uresti, Margarita Teresa Torres Reyes, Francisco Javier Alfaro Ortega, Ari Jacim. Cruz Vázquez y nuestra sobreviviente, aparte de mí, Reina Patricia Ambros Zapatero, quien fue secuestrada y liberada, gracias a Dios, por la, por la ONU, por el, por el trabajo de la ONU, y quien refirió que donde ella estaba había 10 personas, cerca de 10 personas más o, o más, porque estuvo cubierta. Y que ese fue otro, otro caso de que PGR no investigó y ahí pudo haber estado mi esposo y pudieron haber rescatado a más gente, pero debido a que ellos no actuaron, no se rescató a nadie más. Y se perdió la oportunidad. Gracias. Refrendarle a la señora Jessica Molina de que esto ya cambió y que el Estado mexicano actuará con toda firmeza y con pleno apego a sus responsabilidades y esperemos tener resultados pronto retomar de la comisión asesora del Troitiño esta disposición a la cooperación creo que un primer paso puede darse y con la la comisión comisionada Antonia Urrejola respecto a lo que es la experiencia I T have no English sí okay Retomar también la propuesta de la comisionada Antonia Urrejola respecto a retomar las experiencias de los mecanismos en materia de búsqueda. Creo que esto puede ser muy importante por la situación de emergencia que estamos enfrentando en el país. Y, por supuesto, eh, como lo ha señalado el señor secretario ejecutivo, ir a la visita conjunta a Nuevo Laredo en los primeros días del de mes de enero, la fecha que podamos convenir para alcanzar la presencia de la Comisión Interamericana y pediríamos que tanto en lo que es eh, el establecimiento de lo que puede ser un mecanismo de eh, seguimiento como en lo que es el intercambio de experiencias, pudiera el señor embajador de eh, nuestro país representándonos aquí en la Comisión Interamericana que sea el conducto para establecerlo. Y le pediría que hiciera un comentario al respecto. Para concluir brevemente, eh, quisiera desde luego agradecer de todo corazón la presencia de los peticionarios. Creo que es importante reconocer una vez más el papel que juega la sociedad civil nacional e internacional en la protección y defensa de los derechos humanos en el mundo, pero específicamente en México. Y creo que es muy importante subrayar que no pase desapercibido el compromiso a la apertura de la, al escrutinio internacional de México, que el jefe de la delegación y nuevo eh, funcionario del gobierno mexicano ha expresado como política del nuevo gobierno mexicano con el escrutinio y eh, con el sistema interamericano de derechos humanos. Y concluyo eh, señalando aquí públicamente que la misión permanente de México está desde ya preparada para dar seguimiento puntual con la Comisión Interamericana. all well, the agreements and all the that have been made this audience. on behalf of the commission, i thank you, M mr. ambassador, for that statement. it gives one a positive hope for the future and, 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 and a good practice for states to emulate. and i, I just wish to say that i know that you also meant that the uh, open-door policy of your, 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 your government will apply to civil society so that there can be a good exchange of relation and the relationship between you because you are all working together to, uh, for a common goal to have a peaceful access to justice um, state and safety for all your citizens in the enjoyment of their human rights. I thank you. I thank you too for coming, Jessica. You have my heart. I thank you. With that, this hearing is at an end, and I thank all the audience for being here, and I thank the interpreters for their assistance. Thank you. And <laughs> the, the, the technicians, thank you, and photographer. <laughs>